Hola. Estamos en el volcán del Totumo y así empieza nuestro viaje a Cartagena. Well, it's 6 in the morning after dinner and talking after puffing up a drink or two. The lips are really sensational. Volcán del Totumo, aquí en el departamento del Bolívar. Estamos como a media hora de Cartagena, como a una hora de Barranquilla. Ya compramos nuestros tiquetes para meternos. Qué divertido, allá vamos nosotros ahorita. Este sitio está bastante interesante, pues resulta que es una formación volcánica de lodo, está repleto de lodo todo esto. Y aquí es bastante turístico y bastante conocido sumergirse y untarse porque tiene muchas propiedades curativas y propiedades pues para la piel. Entonces, por supuesto, vamos a meternos allá. Aquí encuentran restaurantes, encuentran qué tomar. Por acá subimos, por acá bajamos, pues vamos a ir a bañarnos allá, que esta es la ciénaga. A 5000, a 10, a 15 y a 20, y es la zona 10. Esto que ven ahí es la ciénaga del Totumo y para allá vamos. O sea que me cae el color del pelo. O sea, esto es la sensación es demasiado extraña, pero es muy chévere. Es demasiado denso y uno no se hunde, pero se siente como piedritas. Aquí estamos flotando. Supuestamente esto tiene como... tiene 2300 metros hacia abajo. No puedes, no vas a poder meterte. ¿Y cómo me quito lo de este de los ojos? No vaya a abrir los ojos, no lo vaya a abrir. Un momento. Un momento, que da chocolate. Ahora sí puedo abrirlo. ¿Ya? Ya. Aquí estoy flotando, estamos flotando. Bueno, así se ven los dientes acá. Well, I've been with vanilla, with the chocolate and the cinnamon, and I'll never let a lady down. But she a cherry cutie, not a pinky patootie, but the devil you're talking about. And she'll do a thing, play the day, but you've been with a million other men. A clocked up mama with a locked up papa, she a dirty little devil. Bueno, listo ya, nos quitamos el barro. Adentro hay unas personas que hacen masajes, valen 5000. Las señoras que quitan el agua en la ciénaga, 5000. Y la gente que le acompaña a uno cuidándole las pertenencias, porque si es necesario, es muy necesario, porque uno queda muy... Ustedes quieran tomar una foto, necesitan, uno queda como aturdido del lodo y eso. Y uno queda muy hincado, entonces sí es necesario que la gente le acompañe a uno, y ellos no tienen tarifa, ellos cobran a voluntad del... También, pero pues la idea es colaborar a este tipo de turismo, la gente que trabaja en esto. Me encantó, muy chévere, muy bonito. Una agüita de coco. Bueno, acá puede uno dejar el carro parqueado. Acá nos estamos cambiando. Albeiro, el Cheveroni, lo encuentran aquí como el Cheveroni. Cuando vengan aquí al Totumo, pregunten por él. Que se vengan a dar un champuelo, que es muy elegante. Let's go back, back, back to when they used to shapeshift and shift right back. Before I picked up the mic and started writing rhymes, I could alter my form at any given time. Shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift. Let me take you back to the start when I first started shapeshifting. After class at school, really wanted me kicked in. There was little D running for his life with his heartbeat bumping inside. Moved into a cheetah and she's... Llegamos a Cartagena y estamos en la ciudad amurallada, este sitio espectacular que todo el mundo viene a visitar. Estas son las bóvedas de la ciudad amurallada. Todo esto es una zona de comercio, de turismo, muchas cosas para los que quieran llevar un detallito o vestirse muy en la onda cartagenera. El centro histórico de Cartagena es patrimonio nacional. Ustedes por acá pueden hacer recorridos de diferentes formas. Puede ser caminando, como estamos nosotros en este momento. Puede ser en carruajes para que sea un recorrido muy romántico. Aunque pues a mí no me gusta tanto. O en bicicleta, también es una opción muy chévere.
lo que no les aconsejo es que vengan en carro, o sea, o que recorran la ciudad en carro, porque pues el acceso es permitido en carro, pero no se disfruta tanto pues porque las calles son muy pequeñas. Las calles aquí, además de tener números, tienen nombres. Estamos acá en la Plaza Santo Domingo, donde está la obra del maestro Fernando Botero. Una de las famosas y conocidas gordas de Botero. También hay sitio para tomar cerveza. Es una placita bien, bien chévere para venir, ya sea de día o de noche. Estamos sentados en la entrada de la muralla. Eso que está aquí atrás es la Torre del Reloj. Shift, shape, shift, shape, shape, shift, shift, shape, shift. I'm a bird, I'm a tree, I'm a back, I'm a plane on the ground underneath your feet. I'm the rain on the sky, I'm a cloud, I'm the sun, I'm a star. She hoops through Saturn's rings, walls in my palm, I'm a bear, I'm a dog, I'm a chair, so get off. I'm an action figure, but I'm not trapped in a box. I'm free, free with the world at my feet. I'm an 18's theme as I'm running down the street with my chalkboard knees, sunshine, smile, beams. If you're feeling hungry, I'm your quarter pound of cheese. But if you're feeling angry, I'm your punch bag release. But don't go too wild, you might knock out my teeth. What's the kidneys beneath? I'm only wee high, still pee on the sheets. I still read a Beano every night after tea, cause I'm drawing inspiration for the next thing to be. Then it's back, back, back. Estas que están debajo de nosotros son las murallas que construyeron los españoles y que duraron 200 años construyéndolas hasta finales del siglo XVIII. Y estas murallas las hicieron para poderse proteger de los ingleses, de los piratas y demás embarcaciones foráneas. Estamos en una de las ventanillas de la ciudad amurallada de Cartagena. Estamos viendo un atardecer. Un atardecer muy lindo, de esos que caracteriza a la ciudad de Cartagena, único. Esa es Boca Grande y esa es la zona turística más importante de Cartagena. Acabo de echar un bañito porque nos vamos a alistar. Yo acá me estoy tomando un cafecito delicioso en una de las terrazas del hostal. Qué delicia de café. Bueno, este hostal queda ubicado en toda la zona de hostales. Se llama Hostal Caracoles. Y hay una cocina disponible para que uno quiera cocinarse así cualquier cosita. Aquí va a incluir el desayuno con la noche, pero igual voy a comer alguna cosita mientras llega Fabi. Vamos a irnos por allá a dar una vueltica por Getsemaní. En Getsemaní, y este barrio es bastante conocido y bastante famoso aquí en la ciudad de Cartagena porque hay muchos hostales y pues hay mucho movimiento extranjero y mochileros que se vienen a hospedar en esta zona. En este sitio hay muchísimo intercambio cultural debido a que se reúnen personas de todos los países, y en las noches esto también tiene bares y sitios donde ustedes se pueden tomar una cerveza, tal vez caminar, tomarse fotos. Ahora en Boca
Boca Grande disfrutando de un delicioso ceviche en la playa, en una de las casetas que hay a lo largo de toda la playa. Y después vamos a ir a hacer un pequeño recorrido por toda la zona, que es una zona hotelera bastante conocida. Si usted viene a la playa y no come cóctel de camarones, no vino a la playa. A lo largo de la playa encuentran sillas, carpas. Y mientras nos acabamos nuestro cóctel de camarones, miren cómo es Boca Grande. Estén preparados para que se les acerquen muchos vendedores ambulantes ofreciéndoles tal vez cosas distintas o lo mismo en repetidas ocasiones. Pregunten muy bien el precio, pregunten muy bien todo antes. Por ejemplo, la chica de las trenzas, la chica de los masajes, siempre van a estar ofreciendo sus servicios por acá. Si ustedes no quieren realmente el servicio, sepan decirles no desde antes, porque ellas empiezan a masajearlos y todo eso. Ustedes se dejan masajear, y si ustedes se dejan hacer las cosas de los pies y eso, ellas van a cobrar. Si ustedes realmente lo quieren, bueno, lo compran, lo consumen, para que ustedes no vayan a pasar de pronto malos ratos después. Esta puntica es el centro histórico. Allá todo esto es Boca Grande y estamos parados en una torre de salvavidas. Estamos en La Boquilla. Si ustedes quieren algo más tranquilo, que no haya tanta gente, es más calmada, hay menos turistas, hay menos vendedores. Vamos a hacer la foto que venden en las playas. ¡Came! Nos vamos a dar un chapuzón. Despedimos de Cartagena, de la hermosa Cartagena, desde el Castillo de San Felipe, esta obra arquitectónica que es ícono de la ciudad. Este es un plan que obviamente ustedes no se pueden perder si vienen a la ciudad de Cartagena, es un plan obligado. La entrada vale 20 mil para nacionales, 25 mil para extranjeros. Y bueno, si a ustedes les gustó este video, no se les olvide darle like, suscribirse, además activen la campana para que sean los primeros en recibir nuestros videitos. Si se llegaron a perder los videos del Carnaval de Barranquilla, por favor hagan clic aquí para que los puedan ver absolutamente todos. Nuestra experiencia por la costa fue magnífica, esperamos volver pronto, nos fue muy bien. De estos planes que hicimos para visitar Cartagena en un solo día, ¿cuál de estos fue el que más le gustó? ¿Qué otro plan nos hizo falta por hacer aquí en Cartagena? Comenten ahí, comenten ahí. Muchas gracias y suscríbanse.